Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mundomotero.com. Como podéis ver, esta semana os traemos al canal la prueba de la nueva Daytona 660, la apuesta de la marca británica dentro del segmento de las motos deportivas, de media cilindrada o Super Sport. Como siempre, tras la intro te cuento todos sus detalles, características y mis impresiones. Me pongo el casco y la probamos juntos. Pues como podéis ver, ya estamos encima de esta nueva Triumph Daytona 660, un modelo que la marca británica ha recuperado dentro de su catálogo. Y como hacemos habitualmente, bueno, pues comenzamos en el apartado del diseño. Y como buena moto deportiva o Super Sport, nos encontramos un diseño muy afilado en la parte frontal, sobre todo se hace muy patente en el sistema de iluminación con los dos faros muy rasgados, unas líneas frontales bastante agresivas, obviamente para reforzar este aspecto deportivo, que van elevándose poco a poco hacia la parte trasera, con un depósito, con un diseño muy atractivo a mi parecer. Me parece una de las partes que más llama la atención de esta moto. Me ha gustado mucho, además ofrece muy buen agarre, sobre todo cuando estás afrontando una carretera de curvas, te permite descolgar y que los muslos se apoyen muy bien. Un depósito con 14 litros de capacidad y un colín, bueno, pues menos elevado a lo mejor de lo que en un principio podríamos esperar, lo cual, bueno, pues al acompañante favorece un poco o mejora la ergonomía del acompañante. Y un modelo que nos encontramos en tres acabados de color, blanco, en negro y rojo, como esta unidad de pruebas que nos han cedido desde Triumph Valencia, a los cuales queremos agradecerles la cesión para poder realizar la prueba. Detalles a nivel de diseño, muy buenos acabados. El tacto de los materiales, los colores utilizados, incluso hay ciertos detalles dentro de la moto que se asemejan al carbono, ¿no? Obviamente no es carbono, pero bueno, estamos ante una deportiva y quiere reforzar este diseño. A nivel de ergonomía, pues nos encontramos lo que es habitual. Obviamente nos encontramos estos semimanillares, aunque están por encima de la tija. Una posición de conducción con un asiento a 810 milímetros, dividido en dos alturas, y que la verdad favorece, como podéis ver, bueno, te puedes descolgar muy fácilmente, moverte, porque tiene un tipo de tejido el cual permite que te deslices. Y como podéis ver, bueno, la posición de conducción, obviamente, estamos ante una deportiva y nos obliga a cargar un poco el peso sobre las muñecas con un manillar bastante contenido. Durante la prueba hemos tenido que circular por ciudad. Se hace bastante fácil, por no decir muy fácil, pasar entre los coches, porque ya digo, la amplitud del manillar es muy correcta y bastante contenido. Y como podéis ver, bueno, pues obviamente en este tipo de carretera más revirada, la ergonomía se agradece, que nos permita descolgar, movernos fácilmente en el asiento. Un detalle que me ha llamado positivamente la atención es que, circulando por autovía, la protección aerodinámica es muy generosa. Esta cúpula protege más de lo que en un principio podría parecer, deriva muy bien la fuerza del aire. Se hace patente un poco en los hombros, pero vamos, no en este modelo, en cualquiera, ¿no? Y si optas por acercar el pecho al depósito para una posición más aerodinámica, la verdad es que la protección aerodinámica es realmente resaltable. El acompañante, bueno, pues disfruta de la posición que es habitual. Un asiento un poco elevado, estriberas también elevadas, pero vamos, ninguna diferencia respecto a lo que podemos encontrar en este segmento de las deportivas de media cilindrada o Super Sport. Pasamos al apartado de motorización y nos encontramos este tricilíndrico de 660 con 95 caballos y 69 Nm de par motor. Un tricilíndrico que, lo digo en cada prueba de Triumph, es el término medio, ¿no? Y donde muchas veces se encuentra la virtud. Encontramos ese par a partir de 4.000 vueltas como
en un bicilíndrico y estira hasta las 11.000, 12.000 vueltas como un 4 en línea. Ese término medio donde dicen que se encuentra la virtud, y aquí se pone muy de manifiesto. Un modelo que es apto para el Carneta 2. Es una gozada este motor, cómo estira a partir de las 4.000, ya sientes que, como podéis ver, incita a llevar una conducción deportiva, la verdad. Un aspecto a resaltar es el cambio. La verdad es que me ha gustado mucho. Es un cambio muy preciso, muy corto, un neutro muy fácil de encontrar, y además disponemos de embrague antirrebote, lo cual, que bueno, cuando forzamos un poco el ritmo, reducimos, bueno, pues toda esa fuerza que se transmite a la rueda trasera la absorbe el embrague antirrebote, y es una gozada, la verdad. Te permite llevar un ritmo, como digo, un poquito más deportivo, porque esta moto perfectamente puede ser utilizada en circuito sin ningún tipo de problema, y en buenas manos estoy seguro de que pondría a muchas motos de mayor cilindrada o rivales directas en apuros. Para controlar toda esta potencia, pues Triumph ha dotado a este modelo con tres modos de conducción: lluvia, carretera y deportivo. Yo ahora mismo voy en el modo road o de carretera, me parece el más adecuado para este tipo de prueba. Y control de tracción. Cada modo influye en la entrega de potencia y en cómo incide el control de tracción. Un control de tracción que además es desconectable, lo cual, bueno, pues sobre todo en un uso en circuito, viene muy bien. Coño, las... Y... Perdón. Viene muy bien tener la posibilidad de desconectar el control de tracción. Ya digo, tres modos que están muy bien escalonados. Me ha gustado mucho el escalonamiento del modo deportivo. Sí que es verdad que se nota, entrega la potencia de una manera mucho más libre. El modo road me parece muy adecuado, tanto para ser utilizado en carretera como para ser utilizado en ciudad, me parece muy adecuado. Y el de lluvia, bueno, pues obviamente es el más restrictivo, pero bueno, está para que, bueno, cuando la carretera está en malas condiciones, no tengamos ningún tipo de susto. Además, bueno, pues nos encontramos un sistema de iluminación LED, como os decía antes, y esta pantalla TFT dividida en dos partes, similar o igual que la que utiliza la Trident 660 que probamos en su momento, la Tiger Sport, y que, bueno, nos ofrece toda la información que podemos necesitar con conectividad. Eso sí, es opcional, no es un accesorio. Entre los 30 accesorios que ha desarrollado Triumph para este modelo, podemos disponer de la conectividad. Un aspecto que me ha gustado mucho también es la parte ciclo, ¿no? Nos encontramos esta horquilla invertida, Showa, de función separada, con barras de 41 milímetros, amortiguador trasero regulable en precarga. El tarado que Triumph le ha dado a esta horquilla está claramente enfocado a un uso más deportivo, y se nota. Es un tarado duro, pero que responde muy bien también cuando el asfalto está en muy malas condiciones. De igual forma me ha ocurrido con el sistema de frenado. Nos encontramos pinzas radiales de 4 pistones en la parte frontal, con dos discos de 310 milímetros, maneta regulable, como podéis ver. La verdad es que con un solo toque el mordiente es simplemente excelente. No puedo decir otra palabra. Es un toque, enseguida se transmite, y la verdad es que la parte ciclo responde a la perfección a esta potencia y al uso al que yo creo que está destinado este modelo, que es principalmente salidas de fin de semana, tandas en circuito, que también, y o sea, a lo mejor algún desplazamiento diario, perfectamente, ¿no? Y hasta aquí la prueba de la Triumph Daytona 660. Como habéis podido ver, una nueva integrante dentro del segmento de las motos deportivas de media cilindrada. Un modelo muy interesante por este motor, la parte ciclo que la acompaña y la electrónica con la que Triumph ha dotado a este modelo. Un modelo que parte de 9.995 euros, como os decía, y que ya está disponible en tres acabados de color. Ahora es vuestro turno. Nos gustaría que en los comentarios nos dejarais vuestras opiniones al respecto de esta nueva Daytona 660. Como siempre, os leemos
y os contestamos. Os invitamos a suscribiros a nuestro canal en YouTube y la próxima semana volvemos con una nueva prueba. ¡Chao!